Bien, aquí lo dejé. Ahora vamos a abrir si la puerta, que estaba cerrada, manchada de sangre, ya pudo acceder. Era por aquí la cosa. Abramos esta puerta. Ya. Uf, no, acá. Vamos por acá. Abre. Listo, tenemos que ir a la otra puerta. ¿Dónde se van los fantasmones? ¡Coño! ¡Son los fantasmones! ¿Los puedo enfrentar? A ver. No, mala idea. No son tan fáciles de dar, ¿ah? Vamos a tratar otra vez. No, no le di. No, no. Lo dejó vivo. Uf, casi. Bueno, estos de acá tienen una forma de pelear muy diferente. Se agachan. Tal vez deba mantener distancia. Mantener distancia, a ver. Se agachan, ¿no? Ya. Antes que nada, no, ese no era. Por si acaso. Ya, ahí está. De lejos no más hay que darles. Ahí. Muy rápido son. Rapidísimos, tío. El otro acá. Me ganan, tío, son más rápidos. Ahí mantén.
en distancia. A ver. Ahí. Ahora sí. Me dio. No los veo. Me mató. Está difícil ganarlo. Otra vez. Me equivoqué, ese no era. No. Ahí será, pues. De lejitos nomás, por el momento. Hay que debilitarlos un poco entonces. No más tres. Uf, casi me agarra. Casi. Ya está. Caray, no entra, pues, tío. No están, tío. Ahí. Viene. Qué buena esquivada, tío. Estupendo.
desgraciado. A ver si, ahí sigue alguien. Pasamos. ¿Montan? Ahí. No. Aguanta. Casi me agarra, tío. Espera, espera, espera. Ponte por acá. Casi. Por acá estoy. No me agarro, no me das. Nada, no me das. Chaval, siempre subiendo la escalera me cojo este loco. Ahí está. Está lejos. ¿Sabes qué? Me voy curando mejor. A ver. Chala, lora, me cogió. Me dio mis dos palazos. Ahí está. Ajá. No hay que bajar por las escaleras acá, nada más así. Conta, que no los veo. A uno y el otro me agarró. Es que estamos juntitos. Están juntitos. Verá. Vamos a utilizar la 14, ¿verdad? Y mi última agua, mi última medicina y medicina herbal. Ya está. Listo. Eso fue genial.
Ahora vamos a guardar fuego, ya que los maté. Digo, ya que los enviamos a descansar. Vamos a guardar una guardada. Uf, me equivoqué. Papá. ¿Dónde guardamos? 1, 2. 1. Ya está. Listo. Entonces ya no tengo que enfrentar a esos fantasmas otra vez. Listo. Ahora sí. Veamos. ¿Es por acá? No, no es por acá. Es del otro lado. Supuestamente ya puedo abrir. La fuerza que protegía la puerta ha desaparecido, ¿ves? Ya puedo entrar. Oh my god. Bueno, entraremos a investigar, pues. Ahí está Rey, qué bonita es. Vamos. Uf, la hora del almuerzo. Más fantasmones. A ver, tal vez pueda. No hay necesidad de pelear con ellos. Uf, casi me coge, tío. Vete. No, tengo que enfrentarlo sí o sí. Ya lo vi. Ve. Tengo que mantener mi distancia de él. Se pega mucho, tío. Derecha. Ahí. La Troya. Ahí está. ¿Estás fantasmita? Fantasma. Viene fantasma. ¿Cómo lo torea? Este desgraciado. Por atrás. Ah, chistosito te crees. Muy tarde, Lili. Thank you.
tu madre. Me dejó sin nada ahí, tío. Caballero, tendré que usar esto. Te aparece en lugares menos precisos, tío. Mira dónde está. ¿No se fue? Ve. El desgraciado. Se agacha el desgraciado. Me mata ya. No le di, tío. Listo. Hay un brillo antiguo en el lugar en el que estaba el fantasma. Tomo de Morilla 1. Varios famosos carpinteros del santuario se han reunido para sellar el santuario Kusé en lo más profundo de una caverna. De esta forma ni un solo rayo de sol de luz podría entrar en la oscuridad. Después hay que erigir un santuario de la grieta delante de la caverna, usando árboles espirituales como pilares principales. También habrá pilares de sacrificio para purificar la oscuridad e impedir que la grieta penetre en el muro. Flash. Habilidad especial del Rey Kurosawa, efecto 1. Repele los fantasmas. Acaba con los fantasmas débiles. Si pulsas el botón... Si usas el flash, los fantasmas huirán controles predeterminados. Cuando repeles a un fantasma con el flash, puede darse una oportunidad de obturador, pero algunos fantasmas son inmunes. Si un fantasma te atrapa y pulsas el botón círculo en el momento apropiado, puedes esquivar el ataque. Al despertar de un sueño, tu flash se habrá repuesto por completo. A medida que subas de nivel, subirá tu capacidad máxima de flash. A ver... Ah, ya, bacán. Valor máximo. Muestra la cantidad máxima de energía espiritual que puedes cargar. Rango. Muestra el alcance en el que puedes capturar fantasmas. Sensibilidad. Muestra el índice de recarga de energía espiritual y el alcance de tu cámara. Almacenar. Carga máxima de potencia espiritual. Si la activas, aumenta la carga máxima. Flash. Número de usos. Carga máxima. Ya. Así.
14.000 para explosión. En el nivel 2. Ya, ok. Quedado bastante débil, tío. Y no hay nada que pueda utilizar acá para poder curarme. Por acá estaban los muchachones, ¿no? Tal vez aquí. A ver. Ok. Acá no hay nada. Por acá. Tal vez hay algo de medicina. Nada, ¿no? Nada, nada. Por acá a veces hay cosas. Ahí hay algo que brilla. Acá hay película nada más. Bueno. Me quedaría ir arriba, pues, ¿no? A investigar. Nada, nada, nada. Vacíos, tío. Naranja la vuelta, nada, nada. Ya, bueno. Ya, podría ir por acá. Aquí. Trataremos de abrir esta puerta. Por acá es la cosa. No, no, no. Por acá. Por acá puede haber cosas. Ah, sí puede abrirse. Hay un cuarto de guardado. Ya puedo abrir esta zona, mira, ve. Y tendría acceso a esto. Todavía no. Y por acá se puede ir. ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Bueno. ¿Qué patio? Acá hay una puerta. La puerta que viene, ¿se podrá abrir? A ver, a ver. No, no se puede. Hay que ir despacito. Ah, me hacía falta la hierba, tío. ¿Por acá se puede entrar? A ver. No, ¿verdad? No se puede entrar.
hay algo, tío. Hay una zona en la que no he entrado. Vamos a ir por el segundo piso a investigar. Por acá, a ver. No. Acá puede haber cosas. No, no hay nada para mí. No. Podría ir arriba. Podría ir arriba y arriesgarme. Arriba hay una puerta. Y hay un fantasma. Trataré de pelear con él, a ver. Quizá logré algo. Está. Tal vez pueda abrir la puerta. Herméticamente. Nada, tío. Nada. A ver por acá. Aquí estaba la fantasmona, ¿no? Ya no hay. Acá hay algo. Todavía no me atrevo a tomarlo, tío, pero si no, puede ser algo importante. A ver. Tipo 90. No, solo eso no más sabía. Bueno, ya que no hay nadie más y no hay resistencia ni pelea, me voy tranquilo, pero ¿no? Seguimos película. Ya está. Bueno, al menos conseguimos película. Es algo bueno. Tal vez deba ir a guardar juego antes de avanzar. Sí. Puedo guardar juego. A ver, espera. Ya, antes de... Me faltaría explorar lo que hay por acá. Aquí, ¿qué habrá acá? No lo sé. Ya, pero antes tal vez deba ir por acá y guardar juego aquí.
A ver, vamos a parar el juego. Ya, es por acá. Uf, me asustó mi reflejo, tío. ¡Mamá! ¡Fantasmón! ¡Fantasmón! ¿Qué? ¿Qué pasó? Algo brilló, ¿no? Bueno, solo quiero guardar juego. ¿Dónde debo guardar? Ahora de acá. Listo. Regresemos. Algo que hay un cuerpo arriba. ¿Qué está brillando, tío? Ni idea. No sé. Había algo brillando, ¿no? Uf, no sé lo que pasó, pero creo que era la tía esa de... Bueno, el punto es que ya guardé. Ahora sí puedo investigar tranquilamente por acá. Ok. Espera, ¿qué por acá? Se puede abrir. ¿Se puede tomar una fotografía o no? A ver. Nada. Bueno. Ya. No es por allá, no es por acá. Acá no hay nada. Por acá ya busqué. A ver. Podría salir por esta puerta.
Acá hay una puerta que no abrí. Acá hay una puerta, ¿no? ¿A dónde conducirá esta puerta? Ya. Oye, acá, ¿qué hay acá? Acá puede haber cosas. No. Había un reloj por acá, me parece. No lo veo. A ver, tal vez si me pongo para acá. Tipo 7. No, no hay nada. Aquí hay rastros de sangre, tío. Voy a investigar por acá, a ver qué hay de bueno. ¡Ah! ¡Ah, mira! Ya puedo conectar ambas zonas. ¡Bacán! Por acá creo que hay medicina. Ahí está la medicina, ya la vi. Ya está, tenemos medicina. Voy a guardar juego. Estamos. Ya. Por acá no hay nada. No, ¿verdad? Por acá tampoco hay cosas. Acá había alguien escondido, me acuerdo. Habían patitas. Ya no hay nada, ya. Creo que la voz viene de allá, ¿no? Bueno, ya vamos. Caray. Pa pa para pa 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 para pa pa pam. Ya está. Ahora sí puedo, ya puedo tomarle foto ya.
que le tomé foto ahí cuando lo gaté. No lo puedo ver. La chica. Sí, sí. Ya, ¿y qué más? ¿Le puedo abrir? A ver. No, no puedo abrir nada, tío. No, no se abre. Ok, no se abre. Tal vez por acá. No, tampoco. No puedo abrir la puerta. Cabine, ¿no? Sí, la cabine. Por acá hay puerta, creo. No. Hay cuarto de guardado acá. Poco. Nada. Ya. Yeah. Aquí que hay de bueno. Cuarto de guardado. Escaleras. Acá una guardadita. Esto sí, acá está atascado.
cae una columna, cae un hueco. Hasta la puerta. ¿Cómo se abrirá esta puerta, tío? No se puede, tío. Ya viene de acá, ¿no? Ya. Acá hay un cuarto que no puedo acceder. Hay una puerta que no puedo acceder. Otra puerta que no puedo acceder. Esto de acá, ¿qué será? Esta zona traté de acceder. Ya. Aquí estuve. Podría explorar todo esto, tío. Quizá haya cosas que me pueden servir. Por acá había una salida. No es lo que estaba pensando. Y hay un puzzle acá, me parece, que tengo que resolver. Tengo que ir acá, entonces. Sí. A ver, ¿cómo llegaría ahí? A ver, más rápido. A ver, ¿cómo llegar ahí? Acá, perdón, aquí. A ver, tendría que llegar acá. Yo estoy justo por acá. Entonces, tendría que abrir esta puerta, entrar, luego ir por acá. Ya. Y llegar acá, ¿no? Sí, sí. Entonces debería ir de frente. De frente. De espaldas, entonces tengo que ir por acá. No, pero por acá. Ah, sí, sí, por acá es. Ah, por acá, por acá. Por acá. Justo acá. Ah, listo. Por acá puede haber cosas. No. No se puede abrir esto. No. Montículo de piedras. No, nada.
Okay. A ver. Entonces la idea es llegar acá. Tengo que ir a la derecha. Ya estuve por acá, me parece. Claro. Ya no hay nada que recoger acá. Tengo que ir acá entonces. Listo. Tengo que ir acá. Ya. Entonces, hay que ir acá y explorar toda esa zona. Bueno. Ya está, llegamos. Bien, voy a dejarlo hasta aquí. Voy a dejarlo hasta acá y exploraré la siguiente partida, toda esa zona. Tal vez encuentre algo útil. Muy bien, gracias y buenas noches.